Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Es una de las caras más conocidas del seleccionado nacional. Ángel Di María, una trayectoria impecable en el fútbol argentino y también en el fútbol internacional. Un jugador que logró cambiar críticas por elogios. El jugador de la selección argentina con la carrera más vertiginosa es sin dudas Ángel Di María. Pocos son los players que tienen el recorrido de Angelito. Pasó por gigantes de Europa y tuvo enormes consagraciones. Pero detrás de todo lo lindo hay una durísima historia. Di María, con 9 años, trabajaba junto a su papá en el carbón. Su padre fue estafado y el fideo colaboraba para que su familia no perdiera el techo en el barrio La Cerámica de Rosario. En su historia con Central hay una protagonista estelar, su mamá Ana. La que me llevaba siempre a Central en bicicleta. La que se comía 30 minutos en bicicleta llevándome. ¿Cómo te llevaba? En el canasto. Me llevaba en el canasto. Después cuando nació mi hermana, la del medio, la... ¿Vanessa o Evelyn? Vanessa. La llevaba atrás y... No, la llevaba adelante con el canastito y a mí atrás. Y nada, después ya cuando nació la tercera cagamos, ahí ya no sabíamos cómo llevar. Poco fue lo que pudieron disfrutar en Rosario Central al Fideo Di María, donde tuvo un explosivo debut y paso por el club. Rápidamente el Benfica contrató sus servicios y ese fue su trampolín hacia los grandes del viejo continente. Real Madrid contrató sus servicios y el merengue llegó a uno de los puntos más altos de su carrera, ganar la Champions. En la final fue elegido como el mejor jugador. Además, ganó títulos locales con la Casa Blanca. Su paso por el Manchester United fue breve, no tuvo grandes momentos y emigró al PSG. Ya en el conjunto parisino volvió a destacarse. Su cosecha de títulos fue amplia y llegó a la final de la Champions, donde no pudo alzar la copa. Es uno de los históricos del seleccionado. Pasó por las juveniles, donde fue campeón en la sub-20 allá por 2007 y también logró el oro olímpico en 2008 en China. Pero sus lesiones en los partidos determinantes lo pusieron en el ojo de la tormenta y fue uno de los jugadores más apuntados en la selección. A pesar de que muchos pedían que no volviera al seleccionado, el Fideo no se dio por vencido y siempre dijo que quería estar. El desahogo llegó en la final de la Copa América 2021 en Brasil. No solo por la consagración, sino porque marcó el gol de la gran victoria. No puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volvamos, mucha gente nos criticaba. Y seguimos estando, seguí dando la cabeza contra la pared, la seguí dando hasta que, bueno, hoy se rompió, entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando. Bien por Di María, sin duda es una apuesta importantísima del seleccionado nacional para la próxima Copa del Mundo. Nos reencontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Discotheque.